Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, a las autoridades de la región Madre de Dios, a los alcaldes, al gobernador regional, a los consejeros, a los representantes de las instituciones. Aquí hemos venido el Estado peruano. El Estado peruano ha tomado una decisión que debió tomar hace mucho tiempo: recuperar el principio de autoridad, recuperar la legalidad para hacer lo que corresponde, para trabajar en bien de las personas y en bien del medio ambiente. Por eso aquí me acompañan ministros de Estado, ministro del Interior, ministro de Ambiente, ministro de la Mujer, ministro de Energía y Minas, también está representante del Ministerio Público, porque esta decisión que la hemos implementado a partir del día martes, no solamente es una decisión del gobierno, es una decisión más amplia, es una decisión del Estado peruano. El día lunes de esta semana, convoqué en mi calidad de presidente de la República un Consejo de Estado para tratar dos temas. Uno referido a los trabajos que estamos haciendo respecto al sistema de administración de justicia, que lo hicimos la presentación debidamente el día lunes en Palacio de Gobierno. Pero también el segundo tema, no menos importante, era tomar una decisión en conjunto, el Poder Ejecutivo, el cual represento, el Poder Legislativo, que está representado por el Presidente del Congreso, el Poder Judicial, representado por el Presidente del Poder Judicial, el Ministerio Público, por la Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Presidente del Tribunal Constitucional del Perú, todos juntos tomando una decisión para iniciar la recuperación de la Pampa. 11.000 hectáreas de nuestra preciada Amazonía, que había sido devastada, que había sido intervenida ilegalmente, que había sido tomada por personas inescrupulosas que estaban realizando de manera progresiva, cada vez en mayor magnitud, actividades en las cuales se juntaban una serie de delitos. No solamente era el atentado contra el medio ambiente, no solamente era un atentado económico, era un atentado contra el ser humano. Ahí había trata de personas, prostitución infantil. Y a pesar de la gravedad de todo lo que ocurría, había indiferencia de las autoridades locales, de las autoridades regionales y las autoridades nacionales. Ahora yo invoco a que juntos, todos, corrijamos esta situación. Y tenemos que hacerlo unidos. Ya la decisión se tomó y es una decisión irreversible. Y no solamente nos vamos a quedar en la primera etapa de venir, hacer la interdicción y luego retirarnos. Aquí hemos venido para quedarnos como Estado, pero para quedarnos también y forjar el desarrollo de la región. No solamente se trata de poner la fuerza a través de la policía y las Fuerzas Armadas, que es necesario para recuperar el principio de autoridad, sino se trata de concertar con las autoridades locales y regionales para generar desarrollo, desarrollo alternativo a esas malas prácticas que se estaba llevando en la Pampa. De tal manera que vamos a coordinar en el más breve tiempo una reunión de trabajo donde esté presente el gobernador regional de Madre de Dios, los alcaldes, para establecer un plan de desarrollo regional con medidas concretas para Madre de Dios. No se trata de eliminar una actividad económica ilegal, sino se trata de reemplazarla por actividades económicas legales que permitan el sustento y la sostenibilidad de la población. Aquí había delincuentes, pero también había muchas víctimas que estaban por necesidad, en búsqueda de ingresos, en búsqueda de atender a su familia. A ellos tenemos que darle alternativas y lo vamos a hacer.
lo que hemos encontrado en La Pampa y podemos todos haber apreciado es la concentración de todos los males. Esas 11.000 hectáreas en nuestra Amazonía era una herida que cada vez se extendía más, una herida que cual herida hacía daño y que teníamos que corregirla. Eso lo estamos haciendo ahora, y lo estamos haciendo ahora de manera multisectorial. Le estamos haciendo juntos y queremos también que nos acompañe la población. Ustedes saben que en La Pampa se conseguía, se explotaba al año 25.000 kilos de oro y que el precio del kilo del oro está por el orden de los 120.000 soles, es decir, 3.000 millones de soles que se producía en La Pampa y que eso no generaba ningún beneficio directo porque no tributaba. Y en consecuencia esos 3.000 millones de soles iba a los bolsillos de los especuladores, de los delincuentes, pero no generaba progreso y desarrollo sostenible ni para Madre Dios ni para el Perú. Y entre las medidas que se tomó para tratar de evitar que continúe este gran problema, se restringió el uso del combustible en la región, generando un problema para los legales. Es decir, los que no tenían ninguna relación con los trabajos de La Pampa sufrían las consecuencias de la restricción del Estado. Así que vamos a controlar La Pampa y no vamos a permitir que esa actividad nuevamente se instale ahí. Y en consecuencia, con esa seguridad, que no va a haber más esa actividad, vamos a liberar el expendio de combustibles en la región Madre de Dios, sin ninguna restricción. Porque es el Estado el que tiene que verificar que el combustible no vaya a actividades delictivas. Y eso de nosotros nos encargamos a través del Ministerio de Energía y Minas, a través del Ministerio del Interior, a través del Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es lo que venimos a comunicar y a decirles que esta decisión es una decisión sumamente importante, no solamente para Madre de Dios, es una decisión importante para el Perú. Y por eso queremos hacer partícipe a todos los peruanos de esta decisión para que donde estén también respalden esta medida. Porque al igual que aquí en La Pampa, en Madre de Dios, que hay 11.000 hectáreas, también hay pequeños focos de minería ilegal en diversas partes de la Amazonía peruana. A todos vamos a intervenir. Comenzamos por el más grande, pero vamos a ir uno por uno, trabajando juntos con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Energía y Minas, pero con todos los demás ministerios de soporte, a erradicar ese tipo de minería que no vamos a aceptar. Queremos minería y por eso hoy día, simbólicamente, le hemos entregado la resolución regional a una señora que está dispuesta a desarrollar minería en pequeña escala, de manera artesanal, pero con las condiciones. Minería sí, pero sin uso de mercurio. Minería sí, pero sin trata de personas. Minería sí, sin trabajo de menores de edad. Si dan esas condiciones, ¿cómo no coordinar el sector de energía y minas con el gobierno regional para fomentar y promover la formalización de la minería artesanal? Así que vamos a hacer este plan de desarrollo, vamos a entregar los recursos que sean necesarios, comenzando a trabajar los proyectos que han estado postergados por tiempo aquí en la región Madre Dios, fomentando también actividades económicas productivas. Tiene tremendo potencial Madre Dios, no solamente a través del turismo, sino también a través de actividades productivas
que se pueden perfectamente llevar a cabo de manera sostenible en esta rica Amazonía que tenemos. Pero adicionalmente, vamos a dar seguridad. Así que estamos dando las indicaciones para que este estado de emergencia, que se ha dado con el fin de intervención de La Pampa, también sirva para dar seguridad aquí, a toda la zona urbana de Puerto Maldonado. El trabajo es arduo, pero hemos dicho nosotros que no hemos juramentado el cargo de presidente de la República para mantener las cosas malas como estaban. Y así como en algún momento dijimos que íbamos a luchar frontalmente contra la corrupción, ahora manifestamos que se ha iniciado la lucha frontal contra el deterioro del medio ambiente, contra la trata de personas, contra la prostitución infantil. Y aquí estamos, juntos todo el Ejecutivo, pero además con el Poder Judicial, con el Congreso de la República, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, para acometer este gran trabajo, este gran objetivo que nos hemos puesto. Así que muchas gracias y vamos a trabajar para el nuevo Ejecutivo. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.